convocado a un piqueteo aquí en la embajada española, precisamente porque se ha desarrollado o ha iniciado una huelga de 24 horas por los trabajadores españoles. Estos trabajadores están peleando por la reforma que se han venido haciendo en España, que tienen que ver precisamente con las reformas laborales, lo cual buscan suavizar los despidos de los trabajadores. De igual forma, hay una serie de despidos que se están desarrollando. Con ello se pretende reducir los gastos públicos del Estado y los trabajadores evidentemente van a ser afectados. De igual manera también tenemos que se van a desarrollar una serie de reformas de bienestar social que afectan directamente a los trabajadores. También se está planteando reducir los salarios de los trabajadores españoles. Por ende, nuestra Confederación de Unidad Sindical Independiente y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción estamos precisamente protestando ante esta embajada y sumándonos de manera solidaria a esa gran huelga que tienen los trabajadores en España. Rechazamos la represión que se está dando contra los trabajadores españoles. Tenemos entendido que hay más de 150 trabajadores arrestados y hay también más de 110 heridos que se han suscitado precisamente por la huelga que mantienen los compañeros españoles. Y por eso nosotros estamos rechazando estas medidas del gobierno español, así como la represión hacia los compañeros que en estos momentos se encuentran en huelga. ¿Un mensaje de solidaridad a los compañeros hasta España? Evidentemente nosotros le decimos a los compañeros que se mantengan en su lucha, que se mantengan en su huelga y que rechacen estas medidas neoliberales que no solamente se están aplicando en España, se han venido aplicando en Grecia, se han venido aplicando en una serie de países europeos y también aquí en América, porque nosotros hemos sufrido también estas medidas que se están aplicando allá. Y en aquellos momentos, en el 95, cuando sufrimos esas reformas laborales, también tuvimos que declarar huelga en contra del gobierno panameño, porque estas medidas iban en detrimento de los trabajadores. Por eso, nosotros conscientes de lo que significan estas reformas laborales y estas reformas de recortes sociales, apoyamos a los compañeros españoles en esa gran huelga general y nos solidarizamos con esa lucha y le decimos a los compañeros, le reiteramos a los compañeros que se mantengan en huelga y que cuenten pues con la solidaridad de los trabajadores panameños.